tal, Ignis Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un día más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os acercamos todo lo relacionado con el mundo KNX, y en esta ocasión os traemos un tutorial un poco diferente, un poco especial. En el mundo de las instalaciones KNX, una partida importante a implementar en nuestros proyectos es la parte de video portero, y actualmente lo que implica implementar el video portero puede resultar un poco costoso, un poco engorroso, no hay mucha información al respecto, los fabricantes que trabajan esto no dan mucha información, necesitas de especialistas, es un poco difícil a la hora de implementarlo dentro de un proyecto. Lo ideal sería elegir un video portero que te sea muy fácil de instalar, que sea muy económico y además que sea de algún fabricante de la zona, de tu país, de la plaza, donde en caso de necesitar soporte te lo puedan dar sin ningún tipo de dificultad. Muchos fabricantes de dispositivos KNX disponen en su catálogo de video porteros, pero no porque lo fabriquen ellos mismos, sino porque se lo compran a terceros. Y por tanto, ellos no son los que fabrican los dispositivos, ellos simplemente lo comercializan porque han detectado una oportunidad de negocio en el hecho de que la plaza realmente no está muy cubierta. Hace una semana recibí un mensaje de Telegram de un compañero, de un integrador compañero mío, y me dijo: "Oye, Antonio, tienes que conocer este producto", y me mandó un enlace. Cuando pinché en el enlace, pues accedí a la página web de un fabricante que lanzaba un sistema de video portero que a voz de pronto parecía muy muy interesante. Cuando empecé a investigar sobre el mismo, me di cuenta de que era un video portero no solamente interesante para incluir en mis proyectos KNX, sino también que podía incluir muchas más soluciones que simplemente lo que un video portero me ofrece. Por este motivo, y porque yo siempre quiero en mi canal mostrar lo último o digamos lo más novedoso, contacté con este fabricante para que me pudiesen presentar el producto y me lo explicasen en profundidad. El fabricante no solamente me presentó el producto, sino que también me mandó unas muestras para que las pudiese trastear, las pudiese tocar con mis manos, las pudiese configurar y realmente probase que lo que me decían que era capaz de hacer producto lo podía hacer en realidad. Acabado el testeo y todas las comprobaciones que le hicimos a los equipos, pues decidimos sacar esta saga de tutoriales para poder mostrarlo a toda la comunidad, esta solución que tiene este fabricante. El fabricante en cuestión se llama Fermax, es un fabricante español y el video portero está dentro de la gama del sistema MIT del fabricante Fermax. Fermax no es nuevo en esto de los video porteros ni de porteros automáticos. Fermax lleva más de 70 años en el mercado español. Es una marca bien conocida en este mercado y con solvencia. Este fabricante fue quien sacó el primer radio intercomunicador allá por 1949. A partir de 1963 fue cuando aparecieron los intercomunicadores electrónicos en los edificios, que es lo que solemos decir portero automático, y a partir de ahí este fabricante fue evolucionando, mejorando estos video porteros en lo que a calidad se refiere, estética y ese tipo de cosas. Con el paso del tiempo, allá por 1980, apareció el primer video portero del fabricante Fermax, que también fue evolucionando poco a poco en diseño, prestaciones y calidad. Es muy raro que alguien que se dedica al mundo de la automatización de edificios no conozca en profundidad o le suene lo que es el nombre del fabricante Fermax. Fermax ha tenido productos con un récord de ventas de hasta 1,5 millones de unidades vendidas en porteros automáticos, es decir, es un fabricante súper, súper conocido. Además, ha recibido premios como premios a la innovación industrial, es decir, es una empresa muy, muy solvente y una empresa muy conocida en el sector de la videoportería. Además, Fermax no se ha quedado estancado, ha estado siempre intentando buscar nuevas soluciones para incorporar a su dispositivo. Por tanto, con el paso del tiempo también incluyó control de accesos, videovigilancia y un montón de soluciones que otros fabricantes no habían incluido en sus dispositivos. Oh,
Y como una de las cosas que más me gusta a mí enseñar en mi canal es cómo han ido evolucionando, cómo han ido creciendo las empresas relacionadas con el mundo de la automatización, he invitado a Juan Madrid, que es el responsable de negocio de Fermax, para que nos explique cómo fue la trayectoria de Fermax desde que nació, fue evolucionando y cómo creció y cómo ha llegado a lo que es hoy día. Para ello contacté con Juan Madrid y le pedí que, bueno, quisiera el favor de venir a nuestras instalaciones de Córdoba para poder hacerle una entrevista y hacerle todas las preguntas que considerara oportunas para que conociéramos más en profundidad a este fabricante. Y no solamente le hice preguntas fáciles, sino que también le hice preguntas muy comprometidas, de estas que no quieres que te hagan. Pues bueno, yo también hice esas preguntas comprometidas y tengo que decir que Juan Madrid salió muy victorioso de todas ellas. Esta saga de tutoriales la vamos a dividir en tres partes. La primera va a ser la entrevista que vamos a hacer a Juan Madrid, donde explicamos qué es Fermax, de dónde ha venido, cómo ha ido evolucionando, qué cartera de productos tiene. Luego tenemos una segunda parte donde voy a poner un proyecto ejemplo de cómo configurar unos equipos para una vivienda básica con un monitor interior y con una placa exterior. Y después la tercera parte será cómo implementar eso en un proyecto KNX, cómo se hace eso. Por tanto, tendremos en nuestra lista de reproducción de Fermax tres tutoriales hablando del sistema Meet de vídeo por tele de Fermax. Por tanto, si os parece bien, vamos a empezar con la entrevista que le hicimos a Juan Madrid, donde le preguntamos un montón de cosas curiosas e interesantes de este fabricante español, que, como digo, es líder en dispositivos de vídeo portero, portero automático y este tipo de cosas. Así que nada, chicos, eso es lo que vamos a mostraros en esta saga de tutoriales. Vamos a empezar con el primer tutorial, con la entrevista a Juan Madrid. Hola, ¿qué tal, queridos followers? ¿Cómo va todo? ¿Bien, verdad? Bueno, pues estamos en un nuevo tutorial de la saga de tutoriales que hacemos en nuestro canal de YouTube sobre el estándar KNX. En esta ocasión tenemos a un fabricante que nos va a sorprender mucho en los proyectos KNX que solemos prescribir o solemos diseñar. Este fabricante es el fabricante Fermax. Es un fabricante español con mucha solera de hace muchísimo tiempo en el mercado. Y para poder hablar de este fabricante en propiedad, tenemos aquí a Juan Madrid. Juan, bienvenido aquí a KNX School. Muchas gracias por recibirnos en vuestra casa. Oye, tenía muchas ganas de haceros esta entrevista porque os llevo conociendo desde hace ya muchísimo, muchísimo tiempo y el teneros aquí para mí es un lujo. Y más aún cuando vamos a hablar de un dispositivo que me ha parecido súper, súper interesante como es el sistema Meet vuestro. Bueno, antes de empezar la entrevista, si te parece bien, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces dentro de Fermas, qué te dedicas, cuál es tu misión dentro de Fermas. Háblanos un poquito de todo esto. Bueno, pues mi nombre es Juan Madrid. La verdad que dentro de Fermax, ¿qué hago? ¿Qué he hecho? Pues es una compañía muy dinámica y bueno, en 21 años que llevo en la compañía, pues he tenido la ocasión de pasar por distintos puestos y bueno, básicamente yo vengo del mundo de las telecomunicaciones, hice ingeniería en telecomunicaciones y entré en Fermax en el departamento técnico internacional, con lo cual pues siempre he tenido dentro de mi trayectoria profesional, pues muy presente en los mercados internacionales. Y entré dando soporte técnico en la compañía, de ahí pasé al departamento de marketing y ventas, pasando por la parte comercial, también en España, y bueno, finalmente pues en la última etapa me he encargado de aportar un poco de tecnología IP a la compañía, ¿no? Con el sistema Meet. Ah, muy bien, muy bien. Oye, a lo que es a efectos de Fermax, háblanos un poquito sobre la compañía, háblanos un poquito sobre cómo nació, cómo creció todo esto. Sí, la empresa empezó en 1949. Bueno, la verdad es que con el señor Maestre, que es un adelantado tecnológico, y pues a partir de un pequeño transmisor que bueno, recuperó de una aeronave, de un avión, pues hizo un transmisor y pudo, su pasión era comunicar, él jugaba con conectar dos vasos de plástico con un hilo para hablar con sus amigos y de ahí pues hizo su sueño realidad y con ese transmisor pues empezó a trabajar en transmitir señales, ¿no? La empresa empezó pues con transmisores, sobre todo era una empresa tecnológica, llegó a hacer televisiones, llegó a hacer radios, Eso no lo hizo, sabía, me ha dejado loco, sí. yo eso no sabía De que... hecho, incluso llegó a tener el primer mando de televisión a distancia, que comunicaba dos canales por infrarrojo, era muy, muy creativo. Y bueno, de ahí diversificó la empresa un poco hasta que llegó un momento en el que encontró su core, lo que es
el videoportero para edificios residenciales y empresas, y ahí se centró la empresa muchísimo más en lo que soy, el videoportero y el portero tradicional. Después, bueno, pues sí que tuvo la empresa pues una evolución bastante importante a nivel internacional. Ya cuando entró la segunda generación de Fermax, pues le dio un empuje internacional muy fuerte, y vino también un poco la época de esplendor en el mercado nacional, en España, es donde Fermax pues pasaba de ser de los tres primeros fabricantes a liderar el mercado. Ya dijéramos, en esta última etapa pues hemos tratado de proveer, además del videoportero, pues soluciones globales. De ahí la etapa en la que pues comercializábamos también domótica, comercializábamos CCTV, y ya en esta última etapa pues nos hemos metido en lo que es la conectividad y los sistemas IP integrables a fondo, ¿no? Que es un poco la etapa en la que estamos ahora. A tope. Oye, lo que es Fermax, lo que son las iniciales Fermax, ya por curiosidad, ¿de dónde viene lo que es Fermax? Bueno, pues en 1949, como no había empresas de marketing que te pudieran poner un buen nombre, pues habitualmente el nombre de las empresas se cogía por las iniciales de los dueños o algo similar. En este caso es Fernando Maestre, que fue el fundador, y de ahí viene Fermax, de Fernando Maestre. La X, bueno, pues era... Le pudieron porque sonaba bien, ¿no? No, porque las empresas tecnológicas de aquella época, pues era muy habitual encontrar una X, ¿no? Pues daba como un aspecto, ¿no?, más tecnológico. Más tecnológico. Sí, sí. Oye, sabiendo que estáis en un montón de lugares, en un montón de países, ¿en qué países así podéis destacar que habéis hecho proyectos o habéis trabajado? Pues en muchísimos, o sea, muchísimos. La verdad que, ¿qué sucede? Que Fermax es un producto que fuera de España se conoce en las capitales de los países más importantes del mundo. Tenemos proyectos en prácticamente todas ellas, sobre todo cuando es un proyecto de alto medio standing. En lugar de ir a fabricantes locales, suelen ir a fabricantes líderes a nivel mundial, y Fermax está ahí. Entonces, proyectos tenemos en Singapur, en China, tenemos en Rusia, Dubái, Oriente Medio, la India, Irán. En Nueva York tenemos el residencial más alto de Nueva York, es Fermax. No lo conoce mucha gente, pero es así. Y bueno, pues ya en Europa. Pero países en prácticamente todo el mundo, si hay un proyecto referente, hay muchas probabilidades de que sea Fermax. Oye, con tantos proyectos por todo el mundo y tantas instalaciones, entiendo yo que seguramente tendráis algún reconocimiento, algún premio o algo, así que ese tipo de cosas, tendréis algo, ¿no? Sí, sí, bueno, tenemos lo que son premios a los productos, a los diseños de productos, porque Fermax ha caracterizado, entre varias cosas, una de ellas ha sido la estética de los productos. A ese respecto sí que tenemos algunos premios. He curioseado vuestra página web y he visto que teníais un diseñador que había recibido de vuestros productos. Efectivamente. Y luego tenemos algunos premios también que reconocen la trayectoria empresarial, tanto a nivel de estrategia empresarial como lo que aportamos al mundo de las telecomunicaciones. Uh-huh. Oye, a efectos de vínculo con instituciones, con asociaciones, llámese de distribuidores, de fabricantes, de algo, ¿pertenecía a algún tipo de asociación para fomentar, promover todo esto? Bueno, así, ahora mismo la más reciente en la que estamos es la asociación CANX, que viene muy, muy al paso, y de la que estamos muy, muy contentos de participar y formar parte de este ecosistema, ¿no?, de tecnología domótica. Uh-huh. Oye, a efectos de fabricación, ¿fabricáis en España? Sí, aproximadamente el 80% de lo que facturamos lo fabricamos en España. Podemos decir, sentirnos orgullosos los españoles, que es Made in Spain. Sí, sí. Y nosotros mucho de que cuenten con nosotros. La verdad. Oye, que se reconoce la marca mucho. De hecho, es una de las cosas que debemos de potenciar y fomentar, la compra de dispositivos que se fabrican en España, porque al fin y al cabo se fomenta el empleo, se fomenta un montón de cosas que vienen bien para el país, y no estamos acostumbrados a publicitar de forma importante, decir, oye, esto no es solamente producto español, no es solamente ingeniería española, sino también que todo esto se está haciendo aquí en el país, da empleo y ese tipo de cosas. Oye, a efectos de crisis de los semiconductores, ¿habéis sufrido, como el resto de fabricantes, esa crisis? ¿Habéis tenido rediseño de dispositivos por causa de todo eso? Cuéntame, ¿cómo habéis vivido esa etapa? Pues la hemos vivido con dificultad, como todos los fabricantes, pero bueno...
lo que hemos tratado y lo que hemos conseguido es que se note lo mínimo en el mercado. De hecho, gracias a que fabricamos en España gran parte de lo que comercializamos, pues hemos podido campear bastante bien el temporal. Dijéramos los dos puntos más importantes que nos han permitido seguir sirviendo bien a pesar de la crisis ha sido, bueno, pues que hemos rediseñado prácticamente los productos más importantes para poder tener más opciones a la hora de elegir componentes, con lo cual eso ha sido una buena estrategia. También la empresa se ha encontrado... Buena y valiente, porque el hecho de decir voy al trabajo que ya está hecho, voy a rehacerlo, efectivamente, hay que ser también una decisión valiente. Sí, bueno, hemos sido varios los compañeros también que en su día tuvimos que conjuntamente tomar la decisión de retrasar algunos lanzamientos por el hecho de mantener el servicio y las entregas. Con lo cual, algunos lanzamientos se tuvieron que retrasar para poder volver a rediseñar nuestros productos y poder acomodar cualquier componente. Eso lo puedes hacer si tienes el diseño, la fábrica, pues en España. Y luego la empresa pues también, a nivel financiero, pues pudo hacer acopio de material suficiente como para solventar esos problemas. Oye, ¿a efectos de plazo de entrega? ¿Soy de los fabricantes que cumplís con los plazos de entrega o de los que normalmente tenéis un plazo de entrega de vuestros productos, digamos, liviano? No, esto tipo, es que nos estamos encontrando ahora los integradores plazo de entrega que te dicen 4 meses, 6 meses. No. Son cosas infumables, sí. Que se te cae un proyecto porque no puedes entregar el producto, porque no le puedes dar una respuesta a tu cliente. ¿Sois de ese tipo de fabricantes o sois capaces de poder aportar entregar el producto en un plazo más o menos adecuado? Sí, nosotros manejamos distintos plazos de producto de entrega dependiendo del producto, pero sí que es cierto que la media está pues aproximadamente en 48 horas, que es para este tipo de producto pues quizá no sea tan habitual, pero en producto incluso personalizado como son las placas de acero, tenemos un plazo de entrega de 10 días, que es nada para un producto personalizado. Es que cuando has dicho 48 horas, 10 días, no, es que no es nada con lo que se está... Y no es nuevo, no es por el, sí, porque estamos ahora... Te estás mojando mucho. Sí, sí, de hecho, no es algo, lo tenemos tatuado, es así. Wow, es interesante. Oye, a efectos de la gama de productos, ¿me podías un poco resumir esa trayectoria desde que empezasteis? ¿Cómo habéis ido evolucionando desde el inicio hasta ahora? ¿Podría ser un pequeño resumen? Sí, bueno, ya cuando se empieza a fabricar portero y videoportero, pues es el producto estrella, ¿no?, de la compañía. Es cierto que llega un momento en el que a Fernando Maestre pues, se le ocurre la genial idea de crear un kit, ¿no?, de poner todos los productos dentro de una caja con todo lo que es necesario para la instalación. Y esto no es un producto distinto, pero realmente a nivel de ventas sí que lo es y pues mejora los plazos de entrega. Entonces te digo una cosa, los del McDonald's, del Mac Menú infantil, se acopia de vosotros, ¿no? Porque es una caja donde está todo lo necesario como kit, que es lo que te hace falta. La verdad que es una idea genial. El hecho de tener el kit donde todo lo accesorio que te hace falta para montar eso estén incluido en esa caja, la verdad que a efectos de marketing la idea es buenísima. Ahora es muy habitual, pero en aquella época fue muy rompedor. Y bueno, después de esa época, pues sobre todo hubo una evolución muy potente en cuanto al peso que tenía el portero y cómo fue evolucionando al videoportero. A día de hoy, pues el videoportero es el producto, dijéramos, estrella y sí que se sigue vendiendo bastante portero, es decir, solo audio, pero el videoportero ahora mismo es la evolución, ¿no?, de nuestra gama de producto. Siempre Fermas ha tenido una componente muy interesante de control de accesos integrada en muchos de los productos de videoportero y eso, llegado el momento, hizo que derivara en una segunda línea de producto que es el control de accesos. Y ya no solamente como un accesorio al videoportero, sino como una línea independiente. Es un control de accesos sencillo, también autónomo, en formato kit, tenemos de distintos tipos, pero es una línea con entidad propia. Y bueno, posteriormente seguimos evolucionando los productos, pasamos la etapa en la que el plan estratégico, bueno, pues hablaba de dar soluciones, de dar un paquete completo con domótica, con seguridad, con CCTV. Y a día de hoy el producto, dijéramos, aunque seguimos teniendo mucho cuidado en cuanto a las estéticas, la tecnología,
Ahora ya es todo muy tecnológico, es decir, ahora lo que importa ya no es tanto qué tipo de producto vas a lanzar al mercado, sino qué tecnología vas a utilizar. Ahora tenemos tecnologías muy rompedoras, disruptivas, de dos hilos digital, tecnologías IP integrables, y ya el colofón ya es el mundo móvil. El mundo móvil, la nube y la conectividad. Entonces ahora cuando piden un videoportero o alguien decide comprar un videoportero, importan los mismos parámetros que importaban antes, pero pesa muchísimo más la conectividad que tengas, lo integrable que seas, la nube que tengas, y eso ahora marca la diferencia. Claro. Entonces tenemos todas las fuerzas ahora Ahora, es el destinadas a eso. momento. Oye, una de las cosas que yo le critico mucho a los fabricantes es que normalmente cuando fabrican dispositivos siempre se dirigen a mercado donde hay un volumen de negocio muy importante. Y digo crítico porque hay un sector o un tipo de personas, como son las personas dependientes, personas que necesitan cierto tipo de ayuda, y como es un mercado muy pequeñito, pues los fabricantes no suelen investigar, sacar dispositivos que puedan de alguna forma mejorar la calidad de vida de estas personas. Pregunto, dentro del catálogo que tenemos de todo el portfolio de Fermax, ¿tenemos algún dispositivo que esté destinado o pueda estar destinado a algún proyecto para personas dependientes o con alguna discapacidad? Sí, tenemos dispositivos. Lo bonito sería que de serie ya los productos llevaran todo lo necesario para que estas personas se sientan a gusto y cómodas. Y eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, tenemos accesorios como el módulo one-to-one, que indica a las personas que tienen dificultades auditivas en qué estado está la comunicación, pues está llamando, te han abierto la puerta. Eso lo tenemos. Tenemos también etiquetas en braille que puedes pegar a los tarjeteros para saber el número del pulsador al que llamas. Los ángulos de visión de las Perdona cámaras. que te corte. ¿Tú sabes que esa idea de las pegatinas en braille es algo tan sencillo, tan básico, tan... pero es que no lo suelen tener los fabricantes? Es decir, es algo... a mí me ha pasado con placas o botoneras que son en cristal, que a nadie se le ha ocurrido de dejar las pegatinas en braille. Es que son cosas súper sencillas. Es que Sí. tampoco creo que la inversión I+D para eso sea importante. Sí, De verdad no. que sí. Las tenemos. También luego hay que instalarlas, hay que Ah, claro. pegarlas. Y luego no hay que quitarlas. Pero bueno, al final lo importante es que el producto ya esté preparado de serie. Por ejemplo, los ángulos de visión de las cámaras para que puedan captar personas en silla de ruedas o personas que estén andando. Todo ese tipo de accesorios o funcionalidades que lleva el producto de serie es importante, yo creo que los lleven todos los productos. Por ejemplo, como anécdota, nosotros vendemos bastante en Francia y en Inglaterra, y ahí los productos, por ley, tienen que llevarlo de serie. Es decir, no es un acceso, tiene que estar. Y tenemos una de las placas que lleva grabado en braille la tecla campana en el propio acero. Es decir, eso es muy, muy difícil de ver en un fabricante que apueste de serie, mi producto lleva grabado en braille. Eso es Eso interesante. no es habitual. Ahí es donde nos gustaría llegar, ¿no? A todos los fabricantes, pero bueno. Oye, si de todo el portfolio te tuvieras que quedar con un solo producto de Fermat, ¿cuál sería ese producto? Me quedaría con varios, sobre todo con algunos que van a salir, que todavía no han Ah, salido. venga. ¿Podemos saber algo así, una pincelada de algo? Sí, luego os contaré alguna Venga, cosita, venga. pero me quedaría con un producto que no se puede tocar, que es una app. Es una app del sistema IP en la cual yo me involucré personalmente hasta la médula y bueno, pues luego recibes, ¿no? El El feedback. feedback positivo y eso satisface mucho. Pero sí, sería un producto digital. La app Muy de bien. Bitme. Muy bien. Oye, voy a intentar apretarte un poco el cuello porque está siendo muy liviana la entrevista. Voy a ponerte un poquito entre las cuerdas. Háblame un poquito de cuando estabais trabajando con sistemas tipo busing, tipo cámaras, que por distintos motivos dejaste de trabajar con ellos. ¿Cuál fue el motivo por el cual desapareciera de vuestro portfolio? Sí, me la estás apretando, ¿eh? Sí. Hombre, el que viene aquí se la Esa juega. no es, no esa. El que viene aquí se la juega. Nada, sin problema. ¿Qué va? Ahí vamos a ver. Te he dicho al principio, Ferma es una empresa muy, muy dinámica y siempre tratamos de pues, ir por la dirección que creemos que demanda el mercado, ¿no? Tratar de adelantarnos. Y bueno, hubo una etapa en la que los fabricantes pues, veían que había una demanda del mercado de proveer de una solución completa, ¿no? Ya sea de cámaras, sea de domótica, sea de seguridad,
Bueno, pues lo más afín a nuestro cliente tipo era la domótica y las cámaras de seguridad, incluso alarmas también. Teníamos una empresa muy afín a la compañía, que es Homax, en la cual pues, nos proveía de tecnología de seguridad y adquirimos una parte de una empresa de domótica que era Ingenium. Entonces estuvimos en una etapa que la verdad que aprendimos muchísimo, entendimos mucho mejor el mercado, lo que demandan los integradores, los promotores. Y bueno, pues estuvimos dando la solución. ¿Qué sucede? Que bueno, pues la profundidad del catálogo de un fabricante de domótica es mucha y de un fabricante de un distribuidor de seguridad también. Y bueno, pues eso, unido a que la profundidad de nuestro catálogo ya iba creciendo, estábamos lanzando sistema de dos hilos totalmente innovador, sistema IP integrable. Sabíamos que iba a venir el mundo de la conectividad, las apps. Ahora mismo tenemos cinco apps diferentes con cinco nubes diferentes. Entonces eso nos requiere muchísimos recursos y optamos por especializarnos, seguir el camino de fabricante de videoportero especialista, lanzarnos de lleno en el mundo de las apps y la conectividad y seguir nuestro camino por ahí. Entonces, bueno, tratar de seguir dando toda esa capacidad de integración a esos nuevos mundos de seguridad y domótica que conocimos y quedarnos con lo aprendido. Oye, háblame un poquito sobre la estructura que tiene la compañía a nivel nacional, a nivel internacional y a efectos de, a nivel internacional, la gente que nos siga o que vea este tutorial de América Latina o de cualquier otro país. ¿Cómo se lleva esa red comercial? ¿Cómo se organiza toda esa red comercial a nivel internacional en Fermax? Porque eso entiendo yo que tiene que ser un poco complejo. Es complejo porque cada país, cada continente tiene sus usos y costumbres totalmente distintos. Pero luego lo tratamos de hacer sencillo de entender. Quizá para nosotros pues, nos puede complicar un poco más, pero que sea sencillo de entender para los clientes. En España tenemos nueve delegaciones con equipo comercial y equipo técnico. Y bueno, pues España es considerada como si fuera una filial más, ¿vale? Tenemos toda la infraestructura que pueda tener una filial, lo diferenciamos de lo que es el centro productivo, lo diferenciamos de lo que es las oficinas centrales. De igual manera que tenemos un equipo comercial y técnico en España, lo tenemos en filiales, donde tenemos filiales en Singapur, en China, somos el único fabricante europeo que vende videoportero en China. No me digas que le vendéis a los chinos. Sí. Pero ¿cómo que es difícil venderlo a un chino? Pero si el Bueno, chino lo tiene todo. venderle y luego que te pague, Eso sí. las dos cosas. Entonces, bueno, entonces en los países donde tenemos filiales, Inglaterra, Francia, Bélgica, Polonia, pues ahí tenemos una estructura parecida a la de España. Pues tenemos equipos técnicos, equipos comerciales, depende del país, tenemos una oficina, dos, depende. Y luego ya tenemos en el resto de mercados donde no tenemos filiales, el siguiente nivel es oficinas de representación. Tenemos a un delegado comercial que se encarga de dar ese primer soporte a los distribuidores que pueda haber en países. Tenemos en Turquía, tenemos en Latinoamérica y bueno, ya por último tenemos lo que es la red de distribuidores a nivel internacional. Tenemos en prácticamente todos los países del mundo. Exportamos a más de 70 países, con lo cual ahí pues lo que tenemos es un importador en exclusiva o distintos importadores a los cuales se puede acceder para comprar nuestros productos y tener soporte técnico. Todo aparece en la página web. En la página web tenemos en contacta con nosotros Eso es lo que te iba a preguntar. a nivel internacional y aparecen nuestros partners en todo el mundo. Muy bien. Oye, a efectos de prescripción el instalador, ¿ustedes lo veis ambos en conjunto? Es decir, ¿disponemos un departamento donde damos soporte al instalador y hacemos la prescripción de forma conjunta? ¿O ustedes, por un lado, lleváis la prescripción a arquitectura y a ingeniería por un lado, y luego la parte de instalación y montaje, soporte al instalador, lo hacéis con otro departamento de forma diferente Sí, o otro departamento. de hecho, hace años no teníamos departamento de prescripción, era el equipo comercial el que hacía esa labor de prescripción. Ya hace unos años ya FEMAS apostó por tener ese departamento de prescripción y ya nos acercamos un poquito más dijéramos, al usuario final, ¿no? A lo que es la promoción final, tratando de prescribir nuestros productos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en muchas ocasiones lo que se prescribe es la solución.
se prescribe las calidades de producto y eso pues lo que hace es mucho más sencillo luego a la hora de tomar la decisión de qué producto utilizar, pues que sepan exactamente el mejor producto que encaja en ese proyecto. Y bueno, pues trabajamos de esa manera. Prescripción por un lado y luego el canal, la venta tradicional, que es lo que nuestro canal de venta habitual, pues por otro lado. Vale, vamos a apretarte un poquito más. Vamos a ver cómo se lleva lo que es los problemas a efectos de soporte. Es decir, cuando un instalador tiene una duda, un problema, necesito ayuda, cómo se configura esto, como tal. Háblame un poco de cómo está eso escalado, a efectos de que si eso es por mail, eso es por teléfono, hay un primer nivel, si la duda es fácil se resuelve ahí, si es más compleja tiene que ir al que más sabe de todos. Es decir, ¿cómo hacéis esto? Bueno, ahí tenemos varios métodos. Lo que tratamos de hacer es que hagas lo que hagas, no te equivoques. Da Ah, igual que entres eso es importante, por el eso es sitio importante. correcto o el incorrecto, que llegue la respuesta y no haya mareo para el cliente de ningún tipo. Entonces, bueno, pues si contactamos queremos contactar, son las 11 de la noche y queremos mandar una consulta, pues hay un contacto técnico en nuestra página web y hay un equipo detrás que bueno, responderá la consulta por correo, un sistema de Una pregunta, ticketing. esa consulta, ¿eso está organizado por países o cómo está eso organizado? Sí, da igual, es lo que te he comentado. Si tú vas a la web de Fermax y encuentras alguna dirección de correo electrónico, aunque sea una dirección de España, se va a identificar de dónde viene la consulta y se va a canalizar Vale. en la persona que esté más cerca de quien pregunta. Vale. Eso internamente sé que desde fuera Es lo puede más lógico a la parecer, misma vez. sí, lo que pasa es que desde fuera puede parecer que una empresa del tamaño de Fermax pues puede ser complicado el ostras, pero internamente funcionamos muy bien, es decir, enseguida se pasa entre departamentos a la persona adecuada y realmente da igual, aunque te equivoques, la consulta se te va a responder. Realmente tenemos un canal técnico internacional y nacional, en la página web hay dos correos electrónicos, pero si tú conoces el distribuidor o conoces la oficina técnica o la delegación de Fermax o la filial de Fermax, conoces la dirección, pues puedes acercarte a ellos y ellos te van a responder por correo o por teléfono. Muy bien. Incluso si llamas a la central, imagínate que llamas a la central desde cualquier país o desde España, si te pueden resolver en el acto porque la consulta no es difícil, se te resuelve, y si no, te canalizan la consulta y te llama la persona que esté más cerca de ti para atenderte. ¿Te puedo apretar un poquito más diciéndote Sí. que cuánto tiempo es una media de espera desde que se hace una consulta hasta que te responden? ¿No más de cuántos días? A ver, no te voy a decir 24 horas, porque no sé, no te sabría decir las mediciones, pero no me. Vamos, 3 días mucho. 3 días es mucho, Vale, sí, ok. 3 días es mucho. Ya me estás diciendo Sí, mucho. sí, sí, sí. Es que 3 días es nosotros estamos mucho. acostumbrados con fabricantes que hasta 15 días y 20 días No, 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 para no. Qué va, qué recibir va, qué va. una primera respuesta. Nada de Y eso. claro, tenerte ahí paralizado con un problema 15, 20 días, eso es. No, incluso en el caso de que se escale, o sea, por eso digo que a lo mejor un día no, por si se escala la consulta hacia arriba. O te pilla viernes, que te pilla el fin de Sí, semana. bueno, que siempre pasa todos los viernes por la tarde, ¿no? Siempre los Todos problemas los son problemas los los viernes. viernes por la tarde, los sábados y los domingos. Pasa Los todo. lunes y martes no hay problema. Nada. Oye, yo sé que Fermax tiene un programa formativo muy, muy interesante y una de las cosas que la gente demanda, sobre todo los jóvenes instaladores, los que salen del instituto, los que quieren emprender su negocio y tal, es la parte de formarse en el producto, en conocer el producto, en cómo seleccionarlo, en cómo programarlo, cómo instalarlo. Cuéntame un poco, a efectos de formar a la gente, ustedes, ¿cómo lo hacéis? ¿Tenéis algún programa específico? ¿Hacéis formaciones por los distribuidores, por asociaciones de instaladores? ¿Cómo habéis planteado el poder enseñar a la gente a trabajar con vuestro producto? Dijéramos que hay como, dividiría en tres modos diferentes. Uno es las formaciones que tratamos de hacer con nuestros partners, ya sea distribuidores internacionales o distribuidores en España, pues tratamos de acompañarlos para que juntos formemos a los clientes, al instalador. Luego nosotros en las delegaciones o en las filiales organizamos formaciones, incluso cuando tenemos oficina de representación que no tenemos una filial, pues también organizamos formaciones. Es decir, en las infraestructuras, en las instalaciones de Fermax, organizamos formaciones, además de una manera intensa.
Es decir, Me consta y porque yo he tenido la suerte de ir a una formación vuestra, aquí, aunque no se ve las imágenes, está aquí con nosotros el compañero Roberto, que he ido a una formación, lo hemos estado hablando en la comida, que fue genial, una formación que hicimos con vosotros y pasamos 2 días con vosotros, increíble, aprendimos mucho y bueno, tengo muy buen recuerdo de esa formación. sí, se trata de hacer las amenas. Y bueno, pues la verdad es que son formaciones, los equipos técnicos tienen como una de las tareas que tienen que hacer, aparte de dar el súper soporte que dan, pues también formar. Es decir, no es solamente solvento dudas o solvento instalaciones, sino que también formo. Es decir, porque mientras más formes, menos tienes que solventar. Claro. También va en nuestro propio interés. Y ya por último, tenemos un tercer tipo de formación que es creo que está aquí en soporte técnico. Tenemos lo que es el Campus Fermax, donde tú te puedes inscribir a tipos de formaciones diferentes y no solamente conocer los productos, sino que además puedes tener tu certificado. Hay distintas fechas en las que te puedes inscribir de los distintos sistemas o quizá formaciones más generalistas, hay de todo. Y bueno, pues lo interesante es que también puedes tener un certificado que avale que conoces ese tema. Yo he estado haciendo uno de vuestros cursos y la verdad que lo que me ha aportado es conocer la gama de producto. Porque claro, si no conoces la gama de producto, no puedes prescribir. Porque placas hay muchas, monitores hay muchos y como si siempre trabajas con lo mismo, no puedes ofertar variedad o diseño o innovación. Entonces, tal y como lo tenéis maquetado, la gente que no haya visto el campus de Fermax, os lo recomiendo porque realmente es súper interesante, una plataforma muy, muy, muy visual, nada compleja, no es nada tipo Moodle así y tal, es una cosa muy visual, muy sencilla y bueno, los que quieran conocer en detalle, quieran formarse con productos Fermat, tienen una plataforma maravillosa. Dime, perdona. Tenemos también, luego hay una parte que no es tanto quizá formación, pero que sí que puedes utilizar a la hora de tú conocer cómo hacer algunas funciones más complejas, como es la parte de integración de los sistemas de videoportero IP, en una web específica de los videoporteros IP que es meet.fermax.com. Aquí en la parte de integración hay una sección de documentación que, repito, no es un curso, pero son documentos que lo que hacen es explicar paso a paso cuáles son los puntos importantes de integrar un videoportero con un fabricante de terceros. Es decir, ya sería el último eslabón. Cuando ya quieres hacer algo realmente complejo, ya no te puedes formar, porque cuando haces integraciones, hoy es con un fabricante, mañana Mañana es es con con otro. otro. Ahí tienes, una guía para poder dar los primeros pasos en la integración. Te tengo que decir que he estado curioseando los manuales del sistema Meet, del monitor y la placa que nos ha enviado para que hagamos el tuto. Y os tengo que felicitar porque está el manual hecho, vamos, claro clarinete, es decir, que con que sigas punto a punto, paso por paso. Una de las cosas que me gusta es que no se utiliza un lenguaje técnico, es decir, no por. Muchas veces los manuales se hacen con un lenguaje muy técnico para dar a entender que es mucho más, no sé, o sea, es que hay gente que piensa que hablando técnicamente da la impresión de que es mejor o tal. Yo pienso que cuando se habla con una soltura como estamos aquí ahora mismo, hablando con lenguaje de calle, sencillo, fácil, todo el mundo nos va a entender y tal. Y he visto que vuestros manuales están así, son súper sencillos para seguir el manual paso por paso para poner en marcha vuestro dispositivo. En eso tengo que felicitar porque os digo que veo Muchas muchos gracias. manuales al cabo del año de muchos fabricantes que me envían manuales y algunos de ellos son infumables. La verdad que os parecéis mucho a otro fabricante que también le he felicitado por el tema de los manuales y estáis a la misma Sí, par. sobre todo no hay que asustar. No, La no, 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 tecnología no. bien explicada no es difícil. Oye, con tantos proyectos, con tantos países, ¿qué es lo más raro que os han pedido en un proyecto? ¿Qué es la cosa más extravagante que hayáis dicho? Esto es una locura meterse en esto. Sí, a ver, eso pasa muy Claro, habitualmente, claro. más de lo que pudiéramos esperar, y desgraciadamente no podemos decir que sí a todo. Pero bueno, una vez que hay varios, a mí se me ocurre, además lo tenemos muchos que lo hemos vivido grabado, un proyecto que bueno, es un proyecto que fue en Singapur. En Singapur como que lo normal es que te pidan algo raro, eso es lo normal. Entonces, bueno, pues una de las cosas que nos pidieron es que además del sistema de videoportero,
te permitiera entrar ya no por la puerta, sino con tu coche, entrar al garaje. Y cuando entras al garaje, tienes plazas de garaje, pero tú quieres tener tus dos mejores coches mientras comes en tu apartamento. Entonces, con nuestro sistema de control de acceso, sea por código huella, pues te bajas del coche, pones tu código y el sistema de ascensores te sube el coche, el Ferrari, Lamborghini, menos ya no, y te lo sube al balcón de tu apartamento, con lo cual cuando estás viendo la tele o cenando, pues puedes ver tu cochazo en... Madre mía. Y de hecho hay un vídeo en YouTube que te pasaré y es una virguería, la verdad que está mucho. Es raro, lo pudimos hacer y bueno, pues todo el mundo muy contento porque es muy, muy especial. No, no das crédito, ¿no? Hay veces que dices, ¿cómo puede ser que esto exista? Pues sí, existe. Existe. Oye, por países seguramente tenéis catalogadas las distintas preferencias que tienen los fabricantes. Por ejemplo, me lo invento, a lo mejor dice, oye, pues en Norte de Europa le gusta mucho lo que es el metal, en el sur. ¿Qué tipo de preferencias a efectos de videoportero estáis encontrando en función de los distintos países? Porque entiendo yo que no vendréis lo mismo estética, en tal, en los distintos países. Cada uno tendrá sus particularidades. Cuéntame algo sobre esto. Sí, además que vendiendo en tantos países, pues claro, tiene más particularidades. Claro. Entonces, nuevamente, lo que tratas es que tu producto por defecto lleve todo Lo lo que te lleve puedan todo. pedir, pero te piden siempre particularidades, ¿no? Siempre las hay. La gama nuestra es muy amplia, con lo cual no suele haber problema. Pero, por ejemplo, en Centro Europa, como dices, pues se pide mucho que tu videoportero esté integrado con los sistemas de buzones. Por ejemplo, en Suiza los apartamentos suelen ser pequeños y te piden que el monitor sea muy pequeñito, 3,5. En el norte de Europa piden funcionalidades pues, como el control de volumen. Esas cosas que me están mencionando son los motivos por los cuales luego en el catálogo, cuando ves un monitor, como he dicho, por ejemplo, pequeñito, tú dices, ¿para qué hacen esto? Claro, y Efectivamente. te choca, ¿no? Y dices, ¿por qué se le va a dedicar? No, es que como estamos Efectivamente. vendiendo en otros países, lo que aquí no Efectivamente. funciona, en otros países sí funciona. Lo que no voy a hacer es 40 catálogos de 40 tipos. Hago uno Efectivamente. solo con todo Así el es. De portfolio. hecho, escuchar, pero bueno, ¿por qué dedicáis esfuerzos en Eso esto si lo que se vende aquí es esto? Ya, pero es que vendemos en muchos sitios. Por ejemplo, fuera de Europa, pues se vende todo tecnología IP, gran parte es tecnología IP. Y bueno, pues como te decía antes, en Singapur, sí o sí tienes que ¿Te tener gusta a ti integración con... Singapur? ¿Te gusta Sí, la verdad que Singapur? es retador porque ves lo que va a pasar dentro de 5 años en el resto del mundo. Van por delante en todos los campos tecnológicos. Y bueno, colores, es verdad que se vende sobre todo blanco, pero los colores suelen pedir. No te lo podría describir, o sea, hay de todo. Nuestra gama, además lo has dicho muy bien, tenemos esa variedad de producto porque es cierto que tratamos de con esa gama cubrir todas las necesidades específicas de todos los mercados que vendemos. Oye, adelántame algo. ¿Cuáles son qué es lo que vamos a tener en Fermax en los próximos años? Por lo menos, cuéntame algo. ¿En qué estáis trabajando? ¿Qué es lo que En voy los a sacar en próximos los próximos? años, no, en este año. Bueno, pero si me puedes adelantar algo de Sí, que estáis sí. alguna idea que estáis ya trabajando en ella y que lo vais a sacar en este año, el año que viene y Este tal. año, sí, A ver, este año. cuéntame novedades que yo diga. Mirad, esto lo vais a encontrar nada más que en este tutorial, que os lo están contando en Bueno, primicia. te voy a contar en primicia dos cosas, Venga. ¿vale? La primera es una evolución de los sistemas IP. Es decir, tenemos un sistema MIT IP, que es el que estáis valorando, y vamos a lanzar una placa que va a tener todavía más versatilidad que MIT. Y MIT es un sistema muy versátil, es IP, integrable, pero esta placa, que va a ser una placa de un pulsador, de 1 a 5 pulsadores, de acero antivandálica, customizable, con logos, color RAL. Eso me has dejado loco. Customizable la placa. Estamos hablando de la placa Sí, exterior. la placa exterior Customizable. puedes pedirla en cualquier color RAL y podemos fabricarla en ese color. Puedes pedirla en acero, en el color metálico del acero, y podemos grabar logos. Es personalizable, como decíamos antes, lo fabricamos aquí en España. Es una placa ¿Solamente SIP. vamos a tener colores y logo? Es decir, ¿vamos a poder hacer alguna impresión de alguna imagen o algo? No, no, Eso, no. solamente colores según RAL y el logo. Ya de por sí, eso ya es Eso mucho. es, eso Eso ya es es. mucho, Ya ¿eh? quizá eso para lo que Sí, viene, no, quién ya, sabe. sí, Pero ya. ahora mismo, la verdad que bueno, es algo que ya hacíamos en MIT, en una de las placas que también es de acero, pero es digital, y estaba más orientada a terciario, más orientada a chalets de alto standing, y bueno, es súper versátil, porque además tiene funcionalidades de configuración que bueno, pues
pues nos pones a algún apuro. Oye, es Súper que el hecho potente. de que tú le puedas decir a tu cliente que puede poner color de la placa de fuera, de color de la fachada, Sí, así es, oye, si es así un es. restaurante, es una tienda, es un tal que tiene la placa exterior, que se pueda permitir poner el color del color que le guste porque corporativamente tiene un color y tal, es una pasada. Además es algo que bueno, la tecnología de dos hilos Duox ya teníamos, pero no teníamos en MIT, en placas de un pulsador, y ahora lo vamos a tener. Entonces, bueno, faltaría este producto, ¿no?, para poner la guinda a los sistemas IP. Al pastel. Y luego tenemos también, que se está lanzando ahora mismo, un sistema de Duox, que lo llamamos placa Duox conectada, Connect, que lo que permite es que bueno, cualquier vecino pueda decidir qué tipo de conectividad quiere. Las placas vienen ya conectadas a la nube, de serie. Como nuevamente volvemos a decir lo mismo, ¿no?, que de serie venga ya con todo. Sí. Es un poco la filosofía de Fermax en MIT, en Duox en general. Pues ya vienen conectadas de serie a la nube para que el usuario decida qué es lo que quiere. ¿Quiere conectividad siempre? Pues tiene un monitor wifi y tiene conectividad siempre. ¿Que ahora no la quiero, quiero conectividad durante un mes porque es mi apartamento de verano y quiero recibir la llamada en el móvil? Pues también me puedo suscribir. De hecho, bueno, como te decía antes, la conectividad es ahora donde estamos, y esto es primicia porque no lo tiene nadie de esta manera. Muy Que bien, son placas conectadas. muy bien. Oye, ¿cómo te imaginas dentro de 10 años la casa del futuro? ¿La O casa del sea, sí, futuro? ¿cómo te la imaginas? Yo te voy a contar cómo me la imagino yo. A ver si coincidimos. A ver, yo me imagino que la casa del futuro, los pulsadores y los interruptores van a desaparecer. Yo creo que todo ya será con gestos. De hecho, nosotros hace tiempo ya hacemos cosas con gestos, con una cámara esta de las consolas y tal, pero yo creo que habrá dispositivos que puedan captar los gestos en tu habitación y tú puedas encender las luces simplemente haciendo gestos y tal. Desaparecerán los pulsadores, desaparecerán los interruptores. Creo que estará súper potenciado el control de voz, es decir, será algo cotidiano, para todo tendrá el control de voz. Y eso, así es como yo me lo imagino de aquí a 10 años. No sé. Coincido en eso, incluso un poco más. Aparte de que sean más pequeñas y más caras, A seguro, ver. eso te lo garantizo, pero yo creo que ni siquiera vamos a tener que hacer gestos. Directamente ya la casa va a saber lo que quieres hacer por la mañana y a dónde vas, y es que no vas a tener que hacer nada. Creo que el siguiente paso, no sé si serán 10 años o Va a 20. memorizar tus cookies, de las que tiene en la cabeza. Las cookies que tiene en la Efectivamente. cabeza, y sabe que tu rutina de desayuno y tal Efectivamente. es tal, la casa te va a estar estudiando para que esas Efectivamente. rutinas se repliquen cada vez Así es, que tal. así es. Pues da miedo. Oye, una cosita, ¿has probado la inteligencia artificial? Muy poquito, Muy pero sí, poquito. muy poquito. Y bueno, cumplió la prueba ¿Sí? que le había planteado. Te voy a contar una experiencia que yo he vivido con inteligencia artificial. Me metí en una página web y me registré para el tema de inglés, para aprender inglés y tal. Entonces, había una inteligencia artificial donde tenía una conversación conmigo. Entonces, yo en función de la conversación que tenía con la inteligencia artificial, seguía la conversación. Me dio miedo, porque realmente yo me creía que eso era una persona. Porque yo, cuando empezaba a desviar la conversación para un sitio o para otro, tenía la capacidad de responder con preguntas tal, y me dio miedo. Mi pregunta viene ahora. ¿Tú ves el día de mañana que alguno de los monitores de Fermax esté conectado a inteligencia artificial? ¿Pueda tomar decisiones para abrirte o no abrirte la puerta en no sé qué circunstancia? Seguro, es decir, todo lo que crees o tienes duda de que si va a pasar o no va a pasar, va a pasar. Es decir, antes pensábamos que cuando nos decían vamos a tener tantos dispositivos conectados en cada vivienda, pues es imposible, voy a tener tantas cosas conectadas a Internet y las has tenido. Vamos a tener Alexas y Google, cuatro por vivienda mínimo, vamos en esa línea. Es que todo lo que crees que, pues no estoy seguro si va a pasar a nivel tecnológico. Lo más normal es que acabe Yo pasando. es que creo, me da a mí, que la parte de inteligencia artificial en vuestro sector, en la parte de videoportero, tiene una cantidad de posibilidades enorme, que a lo mejor trabajar en eso será mucho tiempo, pero el hecho de que se pueda tomar decisiones por inteligencia artificial de si puedes acceder, no puedes acceder, que se abra una puerta, no se abra una puerta, en función de ciertas premisas, de una conversación, de un tal. Es decir, que lo veo que Sí. puede parecer ahora mismo muy loco, pero ojo, cuidado. Pero ten en cuenta que ahí va a haber, si no las hay, las habrá seguro regulaciones.
Es decir, igual que el tema de datos Ahora mismo está. estamos muy verdes en eso. Claro, es decir, yo creo que a la que llegue la inteligencia artificial a nuestro sector, por lo menos el mundo de los videoporteros, yo creo que estará ya más regulado. Sí, ¿verdad? Bueno, oye, Juan, vamos a ver un poquito curiosidad en la página web de Fermax, si quieres. Explícanos un poco para que conozcamos Fermax, la página web, cómo está desglosada la página web, qué es lo que nos vamos a encontrar, si te parece bien, Sí, ¿vale? claro. Sí. Si vamos aquí a la página web, es bastante accesible. La verdad que esta última revisión de la página web se han simplificado muchísimo la información. Tenemos aquí en la parte de videoporteros, tenemos segmentado por monitores, teléfonos, placas, kits, sistemas y abrepuertas, con lo cual podemos ir directamente, si somos un instalador que conocemos el mundo del videoportero, podemos ir a buscar el producto que necesitamos. De ahí nos va a llevar, podemos probar en cualquiera, podemos probar en monitores, de ahí nos va a llevar a los monitores que son los más populares. Tenemos los monitores Wi-Fi, monitores de 7 pulgadas, de 4,3. Y una vez Oye, he seleccionamos el que visto nos la interesa. historia de Fermax y he visto el primer monitor, la foto del primer monitor y en donde estáis ahora. Y ahí es donde se ve realmente la evolución del inicio de la empresa Fermax hasta ahora, ¿eh? Sí, ten Es en una cuenta pasada. que el desarrollo de un monitor, cuando se desarrolló el primer monitor en Fermax, la España de entonces no es la de ahora. Claro, totalmente, La inversión que totalmente. se requería entonces Claro, era claro. difícilmente asumible para una empresa Claro. española. Entonces, bueno, pues ahí eso es otra historia que Eso da para como siendo el primer monitor, da para otro tutorial. Y bueno, pues aquí seleccionamos el producto y nos lleva a toda la información del producto, lo que es las fichas de producto, características. Eso en cuanto a producto, que es de lo más importante. Tenemos la otra línea de producto, control de accesos, que os comentaba antes, que fue como, acabó siendo un spin-off, aunque tenemos producto de videoportero con funcionalidades de control de acceso, tenemos el producto puro de control de acceso. Tenemos una sección para la app de Blue, ¿vale? Que es la app de Duos, por cierto, la mejor valorada en los markets a día de hoy. Y luego ya la parte de soporte técnico, herramientas y documentación, que esto viene a ser todo lo que podamos necesitar a la hora de entender nuestro producto, desde la gama de producto, como decías antes, profundizar en algún sistema o buscar información muy puntual que podamos necesitar para plantear el proyecto. En Red Fermax, aquí tenemos todos los puntos de contactos que hay ahora mismo en Fermax. Desde los servicios técnicos, tenemos una red de servicios técnicos por si surge cualquier problema, se puede contar con ellos, red de instaladores, distribuidores oficiales, distribuidores internacionales, nuestra propia red comercial, que son las oficinas que tenemos en España, y Fermax en el mundo, donde aparecen todos los puntos de contacto de Fermax, ya sean filiales, oficinas de representación o distribuidores. Oye, una pregunta, no sé si esta me la podrás responder. Tenéis un canal en YouTube que es Fermax, pero hay otro canal en YouTube que se llama Técnico Fermax. La diferencia entre uno y otro es que el técnico, digamos Técnico Fermax, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, si no me recuerdo mal, Técnico Fermax te habla más en detalle con vídeos sobre el cómo hacer las cosas. Sí. Háblame sobre el canal de YouTube. Sí, nosotros lo que tenemos el canal de YouTube donde realmente tratamos de explicar el producto, tratamos de explicar dónde queremos llegar con nuestro producto, qué es lo que hace, las funciones que aporta. Pero luego es verdad que una vez ya entiendes el producto, si ya lo conoces y lo has comprado y quieres instalarlo, quieres documentarte, tienes la opción de formarte con toda esta documentación, o a día de hoy lo que es mucho más práctico son los vídeos. Entonces tenemos vídeos de los productos más importantes de Fermax. Tenemos vídeos que profundizan algunos detalles técnicos o otros que son simples unboxings de los kits que hablábamos antes. Pues abro el kit y ¿qué me encuentro? Esto, esto y esto. Pues eso se ve en ese tipo de vídeos. Es decir, son más ya de metidos en faena. Oye, pues te tengo que decir que el tuto que estamos organizando sobre el sistema MIT con lo de equipamiento que me has enviado, yo inicialmente creía, de hecho lo hemos hablado en la comida, creía que lo que íbamos a recibir es un videoportero de tantos, como todos los videoporteros. Y puede decir la gente, bueno, ¿y qué hace este videoportero en el canal de Canek School, que es un canal de Canek?
Pues está aquí por dos motivos. En primer lugar, porque realmente el videoportero es capaz de hacer montones de cosas que vamos a ver en el tuto, pero es un videoportero el cual podemos meterlo dentro del mundo KNX. Normalmente cuando trabajamos videoportero dentro del mundo KNX son videoporteros que son propios de un fabricante con unos precios súper elevados donde las funciones que tiene son limitadísimas. Simplemente el pulsador para llamar, que se vea en un monitor y punto. Pero es que Fermax nos permite hacer miles de cosas con ese videoportero y que si lo podemos integrar en nuestra instalación KNX, os puedo decir que el proyecto va a quedar brutal. Y no lo digo porque estén aquí, porque realmente lo vais a ver en el tutorial, todas las funciones que tiene este videoportero. A mí me ha sorprendido, os tengo que felicitar por el producto, Gracias. porque realmente es que todas esas cosas que tú sueles pensar decir, oye, pues estaría bien que tuviera esto, es que lo tiene, oye, pues tendríamos que llevar esto a mí, es que lo tiene, es que son tantas cosas con un solo, digamos, gama de producto y que además es totalmente escalable hasta donde queramos llegar. Es decir, que podemos empezar con algo, por así decirte, un edificio de X viviendas, de X plantas, donde vamos a empezar con la planta número uno, pero es que empezamos con la planta número uno, pero es que podemos acabar no solamente con ese edificio, sino con toda la urbanización, todo enlazado. Es decir, es una pasada. Y luego encima, con el protocolo que tenga esa vivienda para el tema de domótica. Además, tenemos que si módulo de relés para poder tener entradas, salidas. Podemos controlar lo que es la llamada al ascensor. Es una locura de equipo. ¿Cómo ha sido el brainstorming de esto? ¿Eso cómo ha sido? Pues nada, escuchando a los clientes que tenemos por el mundo, que nos piden todas esas cosas y lo que hemos tratado es de incorporarlas en un producto único que haga todo lo que pueda necesitar en cualquiera de los países que vendemos. Básicamente es eso. Entonces, bueno, cuando lo traes a un mercado concreto, como es el mercado de España, pues normalmente necesitas pues el 20% de lo que te ofrece MIT y con eso tienes más que de sobra. Tienes el otro 80% que son funcionalidades muy avanzadas, que quizá en España no son muy populares, pero en otros países sí. Eso cuando lo descubres, como es tu caso, es, esto no me lo habían contado. Es que eso fue lo que me pasó. Claro, ahí es donde viene un poco el conocimiento, ¿no? En profundidad de lo que es capaz de hacer un sistema como MIT, que aparenta ser un sistema IP sencillo, que lo es, porque es un sistema muy sencillo. Es una de las prioridades que hemos tenido para desarrollar la línea de producto, pero súper versátil, que dé opciones a hacer, a profundizar en el mundo IP, en el mundo de la integración, todo lo que el instalador quiera. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado antes, es que hay ciertos mercados donde hay ciertas funcionalidades que aquí son opcionales o totalmente prescindibles, pero en otros mercados son un pasa no pasa. Eso lo incorpora MIT. Entonces estamos entregando un potencial de un 100% cuando normalmente se aprovecha un 30%. Si descubrimos el resto, el 80 o el 70% restante, pues es cuando nosotros como instalador podemos dar más valor añadido y hacer cosas que no son conocidas y diferenciarnos. Eso es un poco el diamante oculto, ¿no? Que tiene el sistema. Pero bueno, es un proceso de descubrimiento del sistema. Yo la verdad que siempre recomiendo empezar por el principio y lo otro, pues como es tu caso, ya lo descubrirás y te llevarás Oye, una y una sorpresa. cosa que también ayuda mucho es al cliente final, desde el punto de vista de que una vez que incorpora vuestro sistema, vuestro videoportero, a lo mejor inicialmente cuando compra una vivienda, compra una casa, él piensa que tiene simplemente un videoportero, pero cuando quiere escalar se va a dar cuenta que puede llegar a donde quiera. Eso en otros proyectos no suelen pasar, porque cuando te entregan una vivienda con cierto equipamiento, te das cuenta que el equipamiento hace lo que hace, se queda donde se queda, y si quieres escalar, no puedes porque no tienes posibilidad de escalar. Es que inicialmente podemos tener simplemente lo que es el videoportero, pero si mañana queremos tener el control de acceso, queremos incorporar las cámaras de vigilancia, queremos hacer todas las funciones que es capaz de hacer el equipo, podemos hacer escalándolo con un equipo que inicialmente pagamos en su día. Y eso, quieras o no quieras, es de agradecer para el cliente final, porque el cliente final cada vez se da más cuenta de eso. Sí, y además que las necesidades de quien vive en una vivienda pueden cambiar porque van pasando los años, Claro. van apareciendo tecnología o cambian los propietarios. También. Entonces, bueno, pues el sistema siempre va a estar ahí, así que siempre da esa opción.
Oye, Juan, pues encantado de tenerte aquí. Ha sido un placer tener esta charlita contigo, esta entrevista, para que la gente te conozca en nuestro canal de YouTube. Te tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo vuestro equipo. Estoy loco por desarrollar el tuto en profundidad y dejárselo facilito a toda Muchas la gente que gracias. nos sigue en nuestro canal de cómo configurar el equipo, cómo configurarlo también dentro de lo que es nuestra instalación KNX. Y oye, espero que nos vendáis tanto, tan balde. Desde el punto de vista de que paséis más por aquí, quiero conocer todas vuestras novedades, cualquier cosa que veáis que puede ser interesante dentro del mundo de la domótica, que se pueda implementar vuestro producto y se pueda fusionar con el mundo KNX. Yo estoy encantado de conocer todas esas novedades porque se trata este canal de esto de dar publicidad a todas las novedades, a todas esas ideas que vayáis a hacer, Y ¿vale? nosotros encantadísimos de que nos recibas, nos des la bienvenida a tu mundo, ¿no? De KNX y de integración domótica, que la verdad que teníamos muchas ganas de estar por aquí y estaremos más en contacto a partir de ahora. Muy bien. Bueno, chicos, pues vamos ahora a continuar con el tuto, donde os voy a explicar en detalle pues cómo se configura pues, este equipamiento que nos ha dejado aquí el fabricante Fermax. Vamos a verlo. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta entrevista que le hemos hecho a Juan Madrid. La verdad que hemos aprendido cosas muy, muy interesantes del fabricante Fermax. Yo siempre digo que este tipo de cosas me motivan y me gustan para aquellos que están emprendiendo o están empezando a montar su propio negocio o su propio proyecto empresarial. Pues bueno, tener ejemplos como Fermax, que fue algo muy pequeñito y ha llegado a donde está hoy día, pues la verdad que parece muy, muy motivador. Bueno, chicos, os espero en el siguiente tuto, ya es cuando le vamos a meter mano a nuestro sistema MIT y donde aprenderemos sobre cómo implantarlo en un proyecto KNX. Hasta entonces, nos vemos la siguiente semana en el siguiente tutorial. Chao.